Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ariam, bienvenidos a mi canal y tranquilos, no se asusten, no me ha pasado absolutamente nada. Como les comenté en un video anterior, voy a estar realizando una serie de videos de maquillaje artístico para que lo puedan utilizar para esta fecha que tanto les gusta, que es el Halloween. Así que el primer video fue cómo realicé estos tres moretones, son moretones en cada una de sus fases. Les voy a dejar el link para que los puedan ver y lo puedan realizar ahora que se acerca Halloween. El día de hoy les voy a enseñar a realizar una herida, así como esta fotito. Este maquillaje me lo realicé el año pasado para esta fecha justamente. Yo lo realicé con una cera artística, que es esta, es de la marca Brilliant, pero yo sé que a veces puede ser un poco complicado conseguirla, así que hoy les traigo una opción para que lo puedan hacer con productos mucho más fáciles de conseguir y que seguramente tienen en su casa. Así que empezamos. Yo tengo un medidor de mi repostería, así que voy a utilizar solamente media cucharadita de vaselina, una vaselina que la pueden encontrar en cualquier lugar o farmacia. Voy a utilizar esta cantidad. El segundo ingrediente que vamos a utilizar es harina, cualquier harina, yo tengo esta, y vamos a utilizar dos medidas. Por cada media cucharada de vaselina son dos de harina. Y listo, ahora vamos a mezclarlo bastante bien. Que se integre todo. Miren cómo ya se va mezclando y se va creando una pastita. Con la ayuda de nuestra mano ya lo vamos a hacer. Vamos a ir mezclándolo. Si ven que le quedó un poquito pegajosa como la mía, simplemente le agregan un poco más de harina. Listo, vamos amasándolo. Y les debe de quedar algo así. Como una masita. Con un lápiz rojo o también pueden hacerlo con este producto en crema, que es un body paint, o también con Aqua Colors. Pero ese es el que tengo ahorita a la mano. Voy a dibujarme una heridita. Ok, lo voy a hacer aquí. Hacer una línea. Así, como un corte. Y voy a utilizar mi masita. Sacar un pedacito. Y lo que voy a hacer es colocarlo encima de lo que he pintado, que viene a ser la heridita. Y con la ayuda de una espatulita, la vamos a ir pegando a la piel. Con paciencia. Solamente desde los extremos, para que la parte del centro se vea mucho más abultado. Simplemente vamos jalando así. Y lo vamos perdiendo. Hay que suavizar los bordes para que se integre más con nuestra piel. Pueden retirar el exceso si ya no quieren. Ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito de base y lo voy a aplicar sobre mi piel y sobre la herida. Si les está gustando el video, no se olviden de suscribirse y de darle like. Ahora lo que vamos a hacer es con esta misma espatulita vamos a hacer el corte. Con mucho cuidado y lo vamos separando, haciendo el corte así. Ven ahora el corte,
Si se perdió el color, no hay problema. Lo volvemos a saturar. Vamos a pintar nuevamente con este color rojo. Y así ven, ya aparece un corte, tiene volumen por la cera que hemos creado y la verdad que es muy similar a esta cera acrílica que es para efectos especiales. Solamente que esta es un poquito más blandita, esta es un poquito más dura. Y en este paso ya podemos empezar a maquillar todo lo demás que viene a ser hacer los moretones alrededor, porque acuérdense que igual es un golpe, es una herida, así que tenemos que darle la tonalidad del moretón y también podemos agregarle sangre falsa. En este paso lo que vamos a hacer es mezclar este rojo violáceo con el morado para crear este efecto de moretón. Y con una esponjita lo vamos a ir aplicando a toquecitos. Tengo un video en el que explico con más detalle cómo realizar este tipo de moretones. Y si aún no lo han visto, les voy a dejar en la cajita de descripción el link. Para darle más realismo a la herida, voy a aplicar esta sangre falsa, es de la marca Brilliant. Me gusta mucho este producto porque se ve bastante real. Y listo, es así como quedó nuestra herida, miren. Y esto solamente lo hemos hecho con productos que podemos tener en nuestra casa, con solamente vaselina y harina. La verdad que el resultado es bastante bueno y los puedes sacar de apuros. Esta es una buena opción para Halloween, para que se puedan hacer algún tipo de maquillaje o caracterización. Y ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, síganme en mis redes y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao, chao!